Eucaristía. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Pablo nos enseña que aunque nuestra morada terrena, nuestro cuerpo, se vaya desmoronando, nuestra morada celestial nos espera. La carta a los Corintios nos habla de las luchas contra el mal que tenemos que sufrir si queremos llamar a Cristo nuestro líder. Para perseverar en el bien, tenemos que dirigir nuestra mirada hacia la vida eterna y a la vida que vivimos ahora. Cristo tiene poder para vivificarnos y conducirnos a la meta, nuestra salvación. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracia para gloria de Dios. Por esta razón, no nos acobardamos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que lo sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas.
Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá resistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear su casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonará todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Thank you.
Repetir después de que yo diga a tu amparo y protección, no, así no hemos de rezar, hemos de rezar con ganas y seguros de lo que pedimos. A tu amparo y protección, a tu amparo y protección, Madre de Dios acudimos, Madre de Dios acudimos, no desoigas nuestros ruegos, no desprecies nuestros ruegos, y de todos los peligros, y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos, defiende siempre a tus hijos, San José de Calasanz, a José de Calasanz, ruega por nosotros, ruega por nosotros, que tengamos un feliz día.